Un saludo a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en el que estaré mostrando cómo he logrado acomodar tres botones que no funcionaban en este gamepad genérico. La verdad es algo muy sencillo de hacer. Tengo muchos años con estos controles, son dos que se conectan a través de un mismo cable USB, realmente me han salido muy buenos, no me puedo quejar. Anteriormente subí un video similar pero con un control de televisión. Y esto que les voy a mostrar posiblemente les funcione con cualquier dispositivo o mando que tenga gomas conductivas. Quédense hasta el final para que se enteren de los detalles importantes y sin más nada que agregar, comencemos. Para desarmar no hay mucha complicación, simplemente retiramos todos los tornillos que son de estrías. Luego de eso la tapa sale fácilmente sin hacer presión. Para poder llegar hasta donde están los botones, será necesario quitar esta otra tarjeta, que es el que contiene las palanquitas. Anteriormente había dejado esto acá para que hiciera más presión. Vamos a colocarle esto a donde va. Se me rompió, pero bueno. Tenemos que sacar la tarjeta donde está la mayoría de los botones. Es algo tedioso porque es necesario ir haciendo juego con cuidado hasta que logremos sacarla. Y ya logramos ver las gomas que nos interesan. Voy a aprovechar de limpiar todo con alcohol absoluto y un cepillito. Esto se me rompió, pero luego veré cómo lo pego. Lo próximo a realizar es calzar estas piezas de aluminio. Las saqué de un blister de pastillas o píldoras. Las cortaremos y acomodaremos para que se queden más o menos de esta forma. Pero acá tengo que hacer un paréntesis muy grande, ya que fue un error que cometí. Por eso estoy acá, para advertirte y no cometas la misma falla. Me di cuenta luego que cerré el control y posteriormente hice pruebas. Me tocó abrirlo de nuevo para hacerlo bien como debe ser. Acá tengo las gomas como las había dejado. Si probamos con el tester o multímetro, notaremos que no hay continuidad. Si probamos con la parte interna del aluminio del blister, comprobamos que no hay continuidad. Pero si lo volteamos la parte que va hacia afuera, notamos que sí hay continuidad. Probamos nuevamente, en la parte de afuera tiene continuidad. Pero la parte interna no tiene. Así que bueno, me tocará cortar de nuevo las piezas de aluminio, que calcen y queden más o menos de esta forma. Ahora hay que pegarlas en las gomas y para eso usaré esta pintura de uñas. Con eso será más que suficiente. Voy a aprovechar este video para agradecer a mi sobrino político Ángel Gabriel. Él fue quien me sugirió usar el aluminio de los blister y la pintura de uña como una alternativa sencilla para pegarlas. De verdad muchas gracias, porque de verdad fue bastante útil. Y ahora estoy compartiendo esto con ustedes. Y así pegamos las que faltan. Les sugiero que comprueben la continuidad para validar realmente que les va a funcionar. Acá está todo bien. Así que solo queda armar nuevamente todo. Después de armar todo, he conectado el gamepad al PC y podemos notar que uno de los botones, que es el que más me interesaba que funcionara, realmente cumple su función. Y lo podemos saber porque el LED rojo enciende. Para revisar que los otros dos funcionan bien, tendré que mostrarles la pantalla del PC. Ingresamos a la configuración del dispositivo de juegos. Los botones direccionales funcionan, aunque el tacto no es muy bueno. Tengo que hacer mucha presión y posiblemente tenga que hacer la misma reparación. Las palancas están bien, la que se despegó la he pegado con silicón caliente, aunque me quedó algo torcida, cumple su función. Todos los demás botones están bien y los que fallaban también están funcionando. Y con esto hemos concluido este video. Recuerda que puedes realizar comentarios, sugerencias o lo que desees, así como también suscribirte y darle a la campanita para enterarte de los próximos videos que vaya subiendo. Dios le bendiga, hasta la próxima.